ahí. Hola. Hey. Hola. Tapón. Bien. Ya no va para ningún lado. Ya siempre está esperando por nosotros. Por lo menos una vez al año podemos reunirnos y estar todos juntos. Me imaginaba. Sí, es que siempre que llega esta fecha, papi, tú te pones con lo mismo. Empieza con la misma cuestión, la misma cantaleta, la misma letanía. Con la misma letanía. No es ninguna letanía, no es ninguna cantaleta. Lo que pasa es que yo me siento solo. Me gustaría que de vez en cuando cogiera el teléfono, me llamara y me preguntara que cómo estoy. Para preguntarme cómo me siento. Eso no puede tomar tanto tiempo. ¿Tiempo? Yo no tengo tiempo ni para mí. Tú lo sabes. Está bien, tranquilo. Tranquilo que ya habrá tiempo para compartir. Hello. Sí. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo te puedo llamar luego. Ok. Bien. Bye. Félix, ¿cómo te van tus cosas con el dichoso internet? Nena, súper, comiéndome el mundo. Mira, sabes que todos los días tengo un macho nuevo. Y lo mejor de todo es que no le tengo que dar explicaciones a nadie. Ay, dichoso tú, que eres soltero y puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Tú sabes qué? ¿Qué? Un día de esto yo me voy a ir a tu apartamento para ver esos machos de quien tanto tú hablas. Nena, pues claro, cuando tú quieras. Aquí. Sabes que hay un problema, ¿verdad? ¿Qué? Ninguno de ellos te va a mirar. ¡Qué bobo eres! ¡Claro que no! Mira, se supiera que estoy saliendo con este chico. Y el pobrecito está recién divorciado. Y yo le he servido de paño de lágrimas. ¿Y ya lo viste personalmente? Nena, no, todavía tú eres loca. No. Nos pasamos jodiendo con la cámara, pero todavía. Y lo mejor de todo es que vive lejos. ¿No es de aquí? ¿Extranjero? Nena, no, aquí en Puerto Rico vive, pero... vive lejos. No hagas vive eso, lejos. No hagas eso aquí. Qué bonito. Ay, nena, ¿cómo te fue? Ay, nena, fatal. Me caí. Ay, no. Estuvo duro, ¿verdad? Sí. Thank you.
lo consigas tú. Luego hacemos el encuentro una vez por todas. Eso es que de niño no tiene difícil, pero ya se me pasará. Sí, claro.